Andrés, ¿de verdad me harías ese favor? Ah, sí, claro, Rapunzel, ¿por qué no? Ya se lo hice a las chicas de Encanto, a Isabela, a Mirabel, a Dolores. Aún hasta a Bruno se lo hice. ¡Súper, súper, André! Bueno, entonces, no se diga más. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Hola, hermosuras! Bienvenidos a André Se Hace Gamer. Yo soy André. Y creo que no hace ni siquiera falta decirles dónde estoy. Porque se ve muy obvio aquí que estoy en la Torre de Rapunzel. Y bueno, pues síganme, síganme, porque les voy a ir a dar un tour. Bueno, no, todavía no les puedo dar el tour porque me tengo que ir rapidito a vestir de Rapunzel porque le prometí que iba a ser Rapunzel por 24 horas para que ella pudiera irse ahí a investigar nuevas tierras. Uy, pero no me había fijado aquí que andan buscando a este criminal. Como que no va a ser muy seguro que se vaya por ahí Rapunzel a pasear. Pero bueno, ya, ¿para qué? Ya le prometí que me iba a quedar aquí haciéndome pasar por ella durante 24 horas. Y apenas son las 7 de la mañana y ya estoy aquí en problemas porque, bueno, yo también estoy sola ahí en esa torre. ¿Qué tal si me sale ese criminal que dice ahí que andan buscando? Bueno, ahora sí, André Lovers, vamos aquí a ver con más detenimiento la Torre de Rapunzel. ¡Qué bonito vestido! No sabía yo que Rapunzel tenía vestidos tan bonitos. ¿Qué tal aquí que no se puede abrir? ¡Ay! Hasta puede ver las estrellas por el telescopio. ¡Súper! No, esto es de la Bella Durmiente. Hermosuras, esto es peligroso. ¿Qué está haciendo aquí en la Torre de Rapunzel? Capaz que Mamá Gothel está en complicidad con Maléfica. Bueno, esperemos que no. Ok, aquí ha escrito algunas cuantas cartas Rapunzel, quién sabe a quién. Ok, vamos a ver si tiene aquí su cuarto. Porque, sí, aquí está. ¡Y tiene el ropero de la Bella y la Bestia! ¿Qué está pasando aquí? Es como una mezcla de todas las princesas. Ok, me gusta la cama que tiene, pero yo creo que no nos podemos acostar aquí en la cama. Qué lástima, porque está súper bonita su guitarra. ¿Qué más tiene por aquí? ¡Uy, wow! ¡El ropero de la Bella y la Bestia! ¿Qué es esto? ¿Es un espejo o una lupa? Pareciera que es una lupa. ¿Qué está haciendo una lupa ahí? Hermosuras, lo que no veo es dónde pinta Rapunzel. ¡Ay! Ya se me estaba olvidando llevarle el desayuno a Rapunzel. Lo bueno es que la vez pasada le dejé ahí su sartén para que se cocine. Tal vez hasta me puede hacer ella a mí el desayuno. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Ay! ¿Por qué no contesta esa niña? ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu cabello caer! ¡Ay, no! Yo creo que ahí está Mamá Gothel llamándome. Si no voy rápido, va a sospechar que algo está pasando aquí. Fuera de lugar, fuera de costumbre. ¡Ah, sí! ¡Ahí voy, Mamá Gothel! ¡Ay, por dónde es! ¡Por dónde es! ¡Apúrate, muchacha! ¿Qué acaso crees que tengo todo el día? Sí, ahí voy, Mamá Gothel. ¡Ay, por fin ya puedo subir! ¿Qué se traerá entre manos esta muchacha? Está actuando muy extraño. ¿Qué pasa, Rapunzel? ¿Por qué tardaste tanto en tirar tu cabello? Lo que pasa, Mamá Gothel, es que estaba arreglando este vestido y pues me distraje y no te oía. ¿Quieres ver qué lindo que me está quedando? ¿Y para qué quieres tu vestido, querida? Si no tienes en ningún lugar donde lucirlo. Bueno, es suficientes tonterías. Voy a hacerte tu desayuno. ¿Mi desayuno? Exactamente. ¿De qué te extrañas si es nuestra rutina diaria? Ay, Rapunzel, cada día estás más extraña. ¿Te ayudo, Mamá Gothel? Bueno, si insistes. Estás muy extraña hoy, Rapunzel. ¿Extraña yo? ¿Por qué debería estarlo? Bueno, porque todos los días es el mismo cuentito. ¿Qué por qué no te dejo salir? ¿Qué por qué no te dejo conocer el mundo peligroso? Y hoy no has dicho nada. Ah,
Mamá Gothel, es que como te decía, estoy muy, muy, muy ilusionada aquí con mi nuevo vestido. Pero de hecho, ahora que lo mencionas, sí te voy a pedir permiso para salir cuando esté listo el vestido. Muy bien, siéntate, ya vamos a desayunar. ¿Acaso no es agradable que desayune contigo todos los días? Bueno, y ahora ya me voy. Que tengas un bonito día, Rapunzel. ¡Uy, por fin! ¡Qué bueno que ya se fue Mamá Gothel, André Lovers! Porque empezó a sospechar. ¿No la oyeron ahí que empezó a sospechar? ¡Uy, sí, André Lovers! ¡Pobre Rapunzel estar aquí todo el día metida! ¡Yo ya me estoy aburriendo! ¡Y apenas son las 10 de la mañana! ¡Vaya! Todavía me andan buscando. Yo pensé que ya se les había olvidado ese asunto. ¿Eh? ¿Una chica? ¡Wow! ¿Quién será? Ah, ese es el peor problema de esos boletines. Me hacen quedar mal con las chicas. Bueno, igual voy a ir a saludarla. Hola, hola, ratón sin cola. ¡Ay! ¿Y quién es usted? Bueno, yo solo pasaba por aquí. Es un lindo día, ¿no? Ay, André Lovers, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo ahí por la ventana? Es Rapunzel y yo creo que está hablando con el criminal del póster. ¿Cómo hago para salvarla? No. Pero no puedo. No puedo irme sin nada. Ah, ya sé. Ay, no. Me quedé atorada. Ay, por fin. Se me quedó atorada la sartén. Ay, no. Bueno, hermosuras, yo aunque sea con este sartén voy a ir a defender allá Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Deja tu cabello caer! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Ahí está Mamá Gothel! ¡No voy a poder ir a rescatar a Rapunzel! ¡Tengo que ponerle el cabello a Mamá Gothel! Rapunzel se va a poner muy contenta hoy cuando le diga que vamos a ir a un picnic junto al lago. ¡Qué buena mamá soy! ¡Ah! ¡Buenas tardes, Mamá Gothel! ¡Ay, no! Todavía tengo aquí el sartén. ¡Hola, Mamá Gothel! ¿Por qué estás actuando tan extraño? ¿Qué es ese sartén que tenías ahí? ¿Acaso pensabas hacerme algo? No, para nada, Mamá Gothel. ¿Cómo cree? Te traigo buenas noticias. Te voy a llevar a un picnic junto al lago. Así tal vez se te quita esas tonterías de querer salir de aquí. ¿Un picnic junto al lago? ¡Ay, no, André Lovers! ¡Ahí es donde está Rapunzel! ¡Y con ese chico! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podría ser una buena manera para salvar a Rapunzel, pero por otro lado, no. Mamá Gothel se enojaría muchísimo si se da cuenta de lo que hicimos Rapunzel y yo, de engañarla. Y por cierto, parece que Rapunzel se ve muy feliz con ese chico. Se están riendo. Quiere decir que no está en peligro. Ok, voy a tratar de distraer a Mamá Gothel. Mamá Gothel, la verdad es que sí me encantaría ir a un picnic, pero... es que no tengo hambre. ¿Cómo que no tienes hambre? Si ya es la hora de comida. No, es que estoy terminando una pintura. Mejor ve tú sola, ¿sí? Yo no voy a ir sola. Pero está bien. Si no quieres... Pues, quédate terminando tu pintura. ¡Ay, qué bueno que se fue, hermosuras! Bueno, y ahora sí, voy a estar observando aquí a Rapunzel. Y si se pone en peligro, entonces voy a rescatarla. Ok, parece todo estar bien. No le ha pasado nada a Rapunzel. ¡Ya se fue el chico! ¡Ya se despidió! ¡Ya le dijo hasta luego! Ok, perfecto. André Lovers, no hubo necesidad de usar mi sartén. ¡Qué dicha! Todo bien. Tal vez no era el chico de la foto. Bueno, pues ya se está haciendo de noche y yo ya me siento un poco cansada. Voy a ir aquí al cuarto de Rapunzel a dormir. ¡Uy! ¡Qué día más loco, André Lovers! El que he estado pasando hoy. Y si pudiera tocar aquí la guitarra de Rapunzel para relajarme un rato, para quitarme el estrés. Es que me ha pasado mucho estrés hoy. Muchas cosas. Pero bueno, no, me voy a acostar aquí. Ay, no, se me olvidó que no me podía acostar. Bueno, aunque sea aquí, me quedo descansando un ratito. No creo que pueda dormir bien hoy en toda la noche, pero por lo menos ahí descanso. Ay, qué chico tan agradable es ese Flynn. Qué lástima que la ley sea tan injusta y lo ande buscando por nada. Pero bueno, yo sí seré su amiga. Y aquí tendré muchos recuerdos de cómo nos conocimos aquí junto al lago. Ay, bueno, ya se está haciendo de noche. ¡Ah!
¡Ay, no! ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? ¡Ay, tengo que llegar ahí a esa orilla! Y tal vez ahí pueda salirme. ¡Ay, no! ¿No estará Flynn por ahí de casualidad? ¡Ay, no! Ya logré salirme. ¡Ay, qué susto me pegué! ¡Ay, no! ¡Cuántas aventuras estoy pasando hoy! ¡Me encanta estar aquí afuera! ¡Qué bueno que André aceptó ser yo por 24 horas! Voy a ver qué se siente acampar. Hoy dormiré debajo de este árbol. ¡Qué divertido va a estar eso! Aquí me acomodaré. ¡Ay, qué bonito! Es como acampar. ¡Ay, ya amaneció! Ok, voy a estar lista para cuando llegue Rapunzel y ya me diga que le dé el cabello. Porque, bueno, ojalá no llegue Mamá Gothel primero con el desayuno. ¡André! ¡André! ¡Tira tu cabello! ¡Ay, ya llegó Rapunzel, André Lovers! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Le voy a poner aquí mi cabello. ¡Qué bien salió todo! Ahora simplemente me devuelvo a mi torre como si nada. Y Mamá Gothel nunca se dará cuenta que me salí. ¡Ay, André, por fin llegué! ¡Ay, sí, qué bueno, Rapunzel! ¿Cómo te fue? Estaba yo preocupada porque ayer te vi que estabas ahí con el tipo ese del póster. ¡Ay, no, André! ¡Es súper amable, súper buena gente! ¡Nos hicimos buenos amigos! ¡Oh, ok! Entonces me alegra muchísimo que te haya ido súper bien. Y pues yo ya me puedo volver a convertir en André. Bueno, hermosuras, dejen su like, suscríbanse, dejen su comentario si les gustó este video de 24 horas siendo Rapunzel.